aquella época de los mil prodigios que inaugurarían el luminoso siglo XX, la suerte de creaciones que se desplegaría de la nuevísima invención del cinematógrafo pronto daría pie a toda clase de riñas legales por la patente de tal o cual innovación. Que si yo tuve la idea, aunque tú llegases antes al registro de propiedad intelectual, que si tal o cual idea sería robada impunemente el mérito de su real inventor desvirtuado. Luchas que, sorprendentemente, lejos de desmotivar sus injusticiados inventores, parecían otorgarles un inusitado vigor, poniéndolos aún con más ahínco manos a la obra para dar con la próxima gran iluminación. Con el paso de los años, sin embargo, todo aquello se iría sumiendo en el olvido. Hoy día asistiríamos a unas cuantas proyecciones que el tiempo no terminaría consumiendo como todo lo demás, pero de la memoria, aquellos brillantes y venturosos emprendedores se irían borrando inexorablemente. Atrapados bajo una densa y oscura pátina de olvido, pensamos en qué habrán padecido y hasta dónde habrán logrado proyectar sus sueños, de qué expresión se habrían dotado sus rostros y haber sabido que sus técnicas no solamente funcionaban, sino que perdurarían hasta por lo menos bien entrado el siglo XXI. En anteriores capítulos del cine que llevamos dentro, os hablamos de los inicios del cine de animación, poco después de la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière, luego rápidamente patentado en Estados Unidos por el voraz Edison. Os hablamos de Georges Méliès descubriendo el stop trick, que enseguida adoptaría como recurso imprescindible en sus mágicas creaciones cuando su cámara, grabando el tráfico, se detuviese e inadvertidamente siguiese grabando poco después. Al revelar la película, cuando Georges contemplase, atónito, una ambulancia transformándose en un coche fúnebre como por arte de magia, había dado en el clavo. También os hablamos de Winsor McCay creando el famoso dinosaurio Gertie, para el cual ejecutaría a mano, él solo, 10.000 dibujos. Así consolidaría los movimientos intermedios entre dos posiciones extremas y se laurearía como inventor del dibujo animado. Además, en múltiples ocasiones os confesaríamos nuestra fascinación por el stop motion, por ejemplo a través de uno de sus más brillantes artífices, Vladislav Starevich, quien se dispondría a animar carcasas de insectos cuando, tratando de hacer simples tomas documentales de carácter científico, aquellos muriesen súbitamente bajo el calor de los focos. Os hablamos de muchos creadores de impar inventiva que contribuirían a enriquecer nuestras imaginaciones y nuestra percepción del mundo. Ahora, volviendo una vez más el foco hacia la sombra, evocamos los pioneros de esta técnica conocida como stop motion. Pese a la escasa documentación existente, parece que los expertos se habrán puesto de acuerdo en que el mérito de la invención del paso de manivela recayese sobre el estadounidense James Stewart Blackton, pese a que prácticamente en simultáneo el español Segundo de Chaumont y el francés Émile Cole presentasen sendas obras atestiguando su manejo de la técnica que años más tarde se conocería como stop motion. James Stewart Blackton está considerado hoy día el padre de la animación en Estados Unidos, utilizando tanto la técnica del stop motion como los dibujos animados. Nacido en 1875 en Yorkshire, Inglaterra, con 10 años llegaría a América. Su familia emigraría para afincarse en Nueva York y él crecería en un próspero ambiente que le posibilitaría convertirse en ilustrador y reportero para el periódico New York Evening World. Regularmente también asistiría en el escenario a su amigo, el prestidigitador Albert Smith. Al precine ya Stewart se habría acercado para conocer el rudimentario kinetoscopio de Edison, pero no sería hasta que en 1896 el inventor presentase uno de los primeros proyectores, el vitascopio, y que su periódico le encargase un reportaje sobre el invento, que Blackton no se dejase rendir del todo al mágico invento. Después de la presentación en sociedad del modernísimo proyector de Edison, al periódico volvería con un auspicioso manojo de dibujos explicativos de cómo se hacían las películas. Y Edison,
Con su sagaz ojo para la publicidad, enseguida llamaría al joven dibujante para enseñarle los prodigios de Black Maria, el primer estudio cinematográfico de Estados Unidos creado por el inventor en su laboratorio de West Orange en New Jersey. En realidad, aquel protoestudio no pasaba de una cabaña especial en la cual Edison solía hacer sus experimentos fílmicos. Aquel día de 1896, filmaría al joven Stewart realizándole un luminoso retrato para seguidamente venderle no solamente la película realizada mágicamente delante de sus ojos, sino el arte mismo de hacer películas. A él y a su amigo, el prestidigitador Albert Smith, les vendería aquella y otras 9 películas más y, por supuesto, un vitascopio con el cual enseñárselas a su público habitual, quien gratamente seguro que pagaría por verlas. El éxito rotundo de la empresa le envolvería directamente en los proyectos de Edison y, naturalmente, el siguiente paso sería empezar a realizar sus propias ideas. Mientras, nacería la American Vintagraph Company, estudio para el cual producirían, escribirían y dirigirían sus propias películas. Incluso actuarían en ellas, claro. Entre 1900 y 1903, Stewart realizaría una quincena de cortos, comedias sobre la aventura de los populares Happy Hooligans, y como los beneficios de la empresa iban en aumento, el joven pionero afianzaría su confianza lanzándose al experimentar cualquier idea que le viniese a la cabeza. Así, en una serie de películas desarrollaría los primeros conceptos de la animación. Blackton y Smith producirían The Enchanting Drawing, con fecha de derechos de autor en 1900, la cual con toda probabilidad se habría realizado un año antes. En ella, Blackton aparece dibujando el rostro de un hombre, una botella de vino, gafas y un puro sobre las cuales la cara parece ir reaccionando. La técnica utilizada sería el stop action, la cual requeriría que la cámara se detuviese, se ejecutase un pequeño cambio y luego la cámara volviese a encenderse de nuevo, proceso que sería usado por Georges Méliès por primera vez, entre otros. La transición del stop action al stop motion ocurriría de modo accidental sobre 1905. Según Albert Smith, un día el equipo estaba filmando una serie compleja de stop action sobre una azotea mientras el vapor del generador del edificio ondeaba al fondo. Al ver la película después, Smith notó el extraño efecto creado por los soplos de vapor a través de la pantalla y decidió reproducirlo deliberadamente. Algunas de sus subsiguientes películas, varias de las cuales se han perdido, usaría este efecto para representar fantasmas invisibles o juguetes que súbitamente cobran vida. En 1906, Blackton dirigiría Humorous Faces of Funny Faces, la primera película de dibujos animados cinematográficos sobre soporte argéntico, aunque el francés Émile Reynaud hubiese creado el primer dibujo animado sobre soporte no argéntico en 1892. En la película emplearía mayormente efectos de acción en vivo en vez de animación, sin embargo, aquella tendría un enorme efecto en la estimulación de la creación de películas animadas en América. En Europa, el mismo efecto produciría El Hotel Encantado, también dirigido por Blackton y que trata de un turista que pasa la noche en una posada controlada por espíritus invisibles. Aquí también la mayoría de los efectos sería de acción real, pero una de las escenas se realizaría en stop motion. Presentada en primer plano, aquella escena permitiría a los pioneros animadores principiantes estudiarla como la nueva técnica. Blackton haría otra película animada que sobreviviría al paso del tiempo, Lightning Sketches, pero sin nada que añadir al arte de la animación. En 1908 haría la primera versión americana de la película Romeo y Julieta, filmada en Central Park, y la magnífica The Thieving Hand. Aunque finalmente se dejase absorber por el negocio de Vintagraph Studios, quedándose sin tiempo para más experimentos, produciría joyas como The Battle Cry of Peace, que rivalizaría nada más y nada menos que con El Nacimiento de una Nación, de David Ward Griffith, porque se la consideró propaganda militarista. Después de trabajar de forma independiente durante unos años, volvería a los Vintagraph Studios con Albert Smith hasta que la compañía terminase siendo absorbida por Warner Brothers en 1926, lo cual pondría punto y final a su carrera.
Stuart pasaría sus últimos años mostrando sus viejas películas y hablando sobre los días del cine mudo. Segundo Víctor Aurelio Chomón y Ruiz, conocido como Segundo de Chomón, también destacaría como uno de los más prominentes pioneros cinematográficos, y no solamente debido a la calidad y capacidad inventiva en las películas en que utilizaría con gran habilidad el stop motion, sino por sus sorprendentes técnicas de coloreado y por el empuje innovador de sus efectos visuales, más que demostrado en grandes producciones como Caviria, de Giovanni Pastrone, y Napoleón, de Abel Gance. Nacido en Teruel, España, en 1871, Segundo emprendería estudios de ingeniería que nunca concluiría. En un viaje a París, allá por 1895, descubriría el cinematógrafo de los hermanos Lumière, el cual le resultaría imposible quitarse de la cabeza. Allí también conocería a la vedette Julianne Mathieu, con quien se casaría de inmediato. En 1899, después de cumplir el servicio militar en Cuba, regresaría a París y sería ayudando a su esposa, por aquel entonces coloreando fotograma a fotograma las mágicas películas de Méliès, que diseñaría unas plantillas de celuloide que facilitarían enormemente el trabajo y a través de las cuales se conseguiría una inigualable precisión. Con ligeros cambios y ajustes, esta técnica sería patentada más tarde por la casa Pathé como Pathé Color, instalándose en Barcelona en 1902, inauguraría un taller de coloreado y también fabricaría su propia cámara cinematográfica con la cual filmaría Choque de trenes, utilizando el trucaje de maquetas. A partir de aquella, sus descubrimientos fílmicos parecían no agotarse. Inspirado en los cuentos de la editorial Calleja, rodaría varios cuentos fantásticos, explorando la doble exposición y la sobreimpresión, para lograr el sorprendente efecto de la escala alterada en películas como Pulgarcito y Gulliver en el País de los Gigantes. Un año después probaría la acción real con la película de corte cómico El heredero de la Casa Pruna, que daría origen al cine de persecuciones en España. Para Hispano Films realizaría películas populares como Los guapos del parque, Se les da de comer y Los héroes de Zaragoza, para ser contratado ese mismo año por los hermanos Pathé, quienes al detentar el monopolio del celuloide virgen se habrían transformado en los más importantes productores del momento. Para Pathé, Segundo realizaría importantes labores como operador de cámara y director de trucajes en varias películas fantásticas de la época. Evidentemente, aquellas se entrarían en competencia directa con el por entonces mayor de los genios cinematográficos, Georges Méliès. En cierto modo, aquello dispondría las reglas de un juego que beneficiaría finalmente a todos. Los efectos especiales en que trabajaría Chomón serían los de La gallina de los huevos de oro, El hijo del diablo y Vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo de Ferdinand Decca. Esta última en la que por primera vez se utilizaría el traveling en interiores de forma consciente, una diferencia sustancial de la cámara puesta en un tranvía, en un barco o en un tren, que habría constituido el procedimiento lógico desde las primeras cintas documentales de los reporteros contratados por los Lumière, pero que aquí, al hacerse expresamente construir un carrito con ruedecitas para que discurriese la cámara en el espacio, devendría elemento narrativo de gran genialidad. Polémicamente, en 1907, según otros en 1906, Segundo rodaría La casa encantada, animación en la cual utilizaría la técnica de stop motion. Según muchos, por primera vez, prestigio que necesariamente disputaría con Stuart Blackton. Y en el alarde equilibrista haría tomas cenitales para fingir trucos circenses muy en la línea de los mágicos experimentos que llevaba tiempo haciendo Méliès. Ese mismo año desarrollaría técnicas de dibujos animados, animación stop motion de objetos y de arcilla en Escultor Moderno, El castillo encantado, El teatro de Bob y El sueño de un cocinero,
pero sin lugar a dudas, la obra que de verdad haría su nombre quedar indeleble en la historia del cine, iluminándole en la sombra, sería la fantástica El Hotel Eléctrico. Este elevaría a la estratosfera la nueva técnica con sus 9 minutos de duración, durante los cuales lograría dotar de vida toda clase de objetos. En el mundo del progreso tecnológico, todo está automatizado en un hotel a la última. Los cepillos peinan solos, los zapatos se atan sus propios cordones y todos los electrodomésticos de la suite trabajan por sí mismos. En una excursión incoherente, Chaumont conectaría a los vanguardistas parisinos llevados a cabo por el grupo Los Incoherentes, precursores de dadaístas y surrealistas, y en 1909 haría Excursion dans la Lune, nueva versión de la conocida película de Méliès. Y de vuelta a España, formando sociedad con Joan Fuster, rodaría 37 películas populares, cómicas, históricas, melodramáticas y fantásticas como La gratitud de las flores. Adaptaría sainetes y zarzuelas, contribuyendo así a sentar las bases del cine español de alcance popular. Trabajando de forma independiente para la Casa Pathé, rodaría muchísimas películas en España, y para cuando rompiese con su socio Joan Fuster y se quedase sin estudio, aprovecharía para hacer documentales como Viaje a Burgos y La heroica Zaragoza. Pathé acudiría en su auxilio para conseguirle un estudio productor a su medida, La Ibérico, en donde realizaría 11 películas entre 1910 y 1912. Allí haría importantes avances técnicos que se podrían observar en los detalles que contienen los guiones aún conservados, cuyas estructuras narrativas serían cada vez más complejas, escaletas de montaje que muestran amplias gradaciones en los planos y efectos de raccord. También trabajaría flashbacks, flashforwards y montajes de acción paralela en persecuciones. Sus descubrimientos y técnicas que se vendrían afianzando mientras el próspero y luminoso invento del cine se fuese volviendo cada vez más intrépido y arriesgado, contribuirían a que al aceptar la oferta de Giovanni Pastroni para trabajar como operador técnico de efectos especiales para Itala Film, terminase participando no en uno, sino en varios títulos del valiente director italiano, como en Padre, y en la superproducción Caviria, en la cual, como director de trucajes y primer operador de cámara, destacaría con una participación de gran relieve, encargado de realizar la secuencia de la erupción del Etna, cuyo resultado de gran realismo le valdría toda clase de elogios y para el cual recurriría al efecto Schuftan, impresionando solo una parte del fotograma y utilizando maquetas. En aquella perfeccionaría el traveling de interiores sobre rieles para dar magnificencia a los decorados de los templos orientales y desarrollaría una iluminación expresionista que dotaría de relieve los rostros de los actores y los detalles del decorado. Pese a los nefastos efectos para la industria cinematográfica de la Primera Guerra Mundial, Segundo seguiría trabajando con Pastroni en El Fuego, Tigre Real, Edda Gabler y La Guerra y el Sueño de Mommy, para la cual animaría muñecos con stop motion. Y después de su desvinculación con Itala Films, volvería a París para que, en colaboración con el ingeniero suizo Ernst Zollinger, desarrollase un sistema de cine en color que le valdría la medalla de oro en la Exposición Internacional de Fotografía, Óptica y Cinematografía de Turín. 3 años después intervendría en el rodaje de la superproducción de Abel Gance, Napoleón. A consecuencia de sus investigaciones en el cine en color, contraería una enfermedad letal en Marruecos. El documental El hombre que quiso ser segundo, de Ramón Alós, indaga en su brillante trayectoria fílmica y vital. Émile Coll, por su parte, nacido en 1857 en París, se convertiría en pionero de los dibujos animados. Alumno del caricaturista André Gide, en 1892 vería en el Museo Gauguin, a través del teatro óptico, sistema de proyección sobre pantalla, grandes dibujos trazados y coloreados directamente sobre una película de 70 milímetros constituida por una serie de cuadros de gelatina protegidos de la humedad por una fina lámina de goma laca. Aquel día, Coll habría visto las pantomimas luminosas de Émile Genoux. Naturalmente, aquellos coloristas dibujos animados no podían ser duplicados, dado que el cine era todavía en blanco y negro, y además eran extremadamente frágiles,
tanto que solo podrían entrar en la categoría de precine. Con el descubrimiento de la nueva técnica conocida como giro de manivela, el stop motion, que en Francia se conocía como movimiento americano por provenir de la Vintagraph Company de Stuart Blackton, Emil Kohl se vería tentado a fundir ambas técnicas. Stuart Blackton habría presentado Humorous Faces of Funny Faces dibujando con tiza en una pizarra personajes y objetos que súbitamente cobraban vida en la pantalla. Y sin embargo, aquello parecía tener un potencial mucho mayor, así que Emil Kohl crearía Fantasmagoría, proyectada por primera vez en el Théâtre du Gymnase en París por Gaumont. De 1908 a 1923, realizaría la friolera de 300 películas, la mayor de las cuales precursoras del cine de animación, considerando que animaría con el mismo éxito cerillas, recortes de papel, marionetas o calabazas. Sus películas serían realizadas para las importantes compañías cinematográficas francesas, Lux, Gaumont, Pathé y Eclipse. También trabajaría para la sucursal de Eclair en Fort Lee, en los Estados Unidos, de 1912 a 1914 como director de animación. La creatividad, tanto técnica como artística, de lo que conocemos hoy de su obra, puesto que solamente 65 películas se habrían encontrado hasta el momento, harían de Emil Kohl uno de los grandes pioneros, de las mentes más innovadoras e importantes del séptimo arte. Fotógrafo, caricaturista, ilustrador, actor, autor de comedias, periodista e ilusionista, se le asignaría un destacado puesto entre los presurrealistas, codeándose con el más ilustrado París de su época hasta el día de su muerte, precisamente el mismo en que moriría Georges Méliès, con tan solo unas horas de diferencia, el 20 de enero de 1938.